tal estáis? Bueno, hoy vamos a hacer una receta para cena, desayuno o merienda, como queráis. Súper buena. Además es súper fácil, rápida y súper barata. Es muy, muy económica. Vamos a utilizar tres patatas grandes o 450 gramos de patata, una cucharadita pequeña de sal y una de pimienta, una pizca, media cucharadita. Sésamo blanco es opcional, si no lo podemos hacer con harina. Tenemos 110 gramos de maicena. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestros palitos. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar cortando nuestras patatas, pelándolas y cortándolas en trocitos para llevarlas a hervir. Una vez peladas nuestras patatas, lo que vamos a hacer es cortarlas a trozos para llevarlas a hervir. En mi caso, las voy a hacer en cuatro trozos y iremos cortando de esta forma. Y así vamos a hacer con las tres patatas. Ahora vamos a coger nuestras patatas y las vamos a llevar a un cazo para llevarlas a hervir. Le vamos a echar agua suficiente para cubrir nuestras patatas y llevarlas a ebullición hasta que estén cocinadas. Y las llevamos al fuego hasta que esté nuestra patata hecha. Ahora vamos a dejar nuestras patatas en el fuego hasta que se hayan cocinado. Bueno, una vez que tenemos las patatas, como podéis ver, que ya se deshacen, mirad. O sea, ya están hechas. Lo que vamos a hacer es aplastarlas todas y hacer como un tipo de puré para después incorporarle los ingredientes que os he mencionado al principio del vídeo. Una vez así, le vamos a añadir la cucharadita de sal con la media cucharada de pimienta negra. Y vamos a seguir mezclando y aplastando con nuestro tenedor o con una espátula, como queráis. Una vez mezclados estos ingredientes, le vamos a añadir el vaso de maicena. Y también lo vamos a mover bien hasta formar una masa. Y esta es la consistencia que nos tiene que quedar, ¿veis? Así. Bueno, he dejado nuestra masa en la nevera durante 10 minutitos para que no esté tan blanda y no se nos rompa mucho. Y tengo por aquí un plato con sésamo, no está tostado, es sésamo blanco. Voy a coger una porción de nuestra masa, así. Para que sea más manejable, es importante dejarlo 5 o 10 minutitos en la nevera. Y ahora vamos a hacer un churro así, ¿veis? Es muy fácil. Así. Y lo pasamos por el sésamo. Cogemos nuestro churro y lo pasamos por el sésamo así. Y lo dejamos en un platito, por aquí. Y vamos a seguir así con nuestra masa. Vamos a coger otro trocito, os voy a hacer otro para que veáis cómo es y ya me lo sigo haciendo yo. Cogemos así y empezamos a hacer un churro, así. Vamos apretando las puntas y ahora que lo tenemos más o menos de la forma de nuestro plato, que esa es la guía que yo utilizo para guiarme para hacerlos todos iguales. Lo pasamos por el sésamo, así. Y lo dejamos en un platito. Y ahora voy a hacer así con toda nuestra masa que tenemos. Bueno, después de pasarlas todas por el sésamo, así nos quedan. Con la cantidad que yo os he dado, nos han salido 13 y ahora vamos a pasarlos en una sartén con abundante aceite.
Bueno, aquí tenemos la sartén con el aceite caliente y vamos a comenzar a poner 'digamos que nuestros churros, y a la que estén dorados a nuestro gusto los vamos a sacar. Pensad que la masa de dentro ya está cocinada, así que no tiene que estar mucho rato, simplemente que se nos cocine nuestra masa de dentro. Y una vez que estén así doraditos, los vamos a ir sacando. Los escurrimos bien el aceite y los ponemos en un plato con papel de cocina absorbente para que absorban el aceite restante. Y vamos a pasar a hacer los que nos quedan. Bueno, mirad, aquí tenéis el resultado. Por aquí os he puesto alguno abierto para que veáis cómo quedan, que quedan súper buenos y que los podéis acompañar con ketchup y mayonesa o con lo que queráis. Mirad, la verdad es que quedan súper, súper blanditos y crujientes, mirad, y quedan súper buenos. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme vuestro like, suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!